soy igual que tú. Tengo sueños, tengo metas que cumplir. Soy igual que tú. Tengo vida, tengo ganas de vivir. Soy igual que tú. Solo quiero un espacio en el camino. Yo sabré qué hacer y contigo el camino andaré. Solo quiero una oportunidad para mostrar que soy capaz, que puedo hacer lo mismo que haces tú, que tengo en mí tanto que dar, y así seguiremos juntos y el mundo será de los dos. Soy igual que tú. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del programa Soy Igual que Tú. Esta vez dedicado a las oportunidades laborales que tienen o no tienen las personas con discapacidad en nuestro país. Capacitación, capital de trabajo y acceso a información son piezas clave para superar la exclusión. Veamos. Necesito trabajar para poder comer. Y hay que buscarla así de esta manera, madrecita. La ley 28.164, emitida el 10 de enero del presente año, reitera la obligación de crear la Dirección Nacional de Promoción Laboral para la Persona con Discapacidad, y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta positiva de parte del ministro. Acá no tenemos programas específicos para personas con discapacidad porque nosotros atendemos a varios sectores vulnerables. El 10 de enero pasado, una ley modificatoria devolvía las esperanzas a los cerca de 1.5 millones de personas con discapacidad que incansablemente esperan un puesto de trabajo. Se promulgó una ley que promovía medidas de fomento laboral y la ejecución de programas para personas con discapacidad a través de la creación de una Oficina Nacional de Promoción Laboral, que a la letra dice que se encargará de promover la inserción de estos grupos en el mercado laboral. Y hoy, a casi 2 meses de haberse vencido el plazo establecido para que todo lo antes mencionado sea cumplido por el portafolio de trabajo, sus propios funcionarios nos confirman que nada de esto existe aún. No es que exista un programa específico para personas con discapacidad, sino estamos pidiendo a cada uno de los programas que tengan esas políticas de atención preferencial, de bonificaciones, de... ¿No se ha creado una especial para capacitar a gente discapacitada? No, porque nosotros entendemos que las capacitaciones deben ser inclusivas. Ni programas, ni inserción, ni cifras específicas respecto al trabajo sobre promoción e inserción laboral. ¿Cuál ha sido el total de la colocación de puestos de trabajo? No, es que los montos son muy bajos. Es el 1%, 2%, no se colocan más. Pero para el presidente del Centro de Promoción de Discapacitados del Perú, las cifras son exactas y concretas. Yo pienso que ni el 1%. Yo creo que las personas que hoy trabajamos, hemos trabajado en diferentes entidades del Estado de labor privada, la mayor parte no ha sido por acción del Ministerio de Trabajo, ha sido por acción de otras instituciones que existen de rehabilitación y por esfuerzos personales. El Ministerio de Trabajo, como le comenté anteriormente, solo ha ayudado a 172 personas en 3 años. El Plan de Igualdad de Oportunidades en Materia Laboral propone una serie de acciones y medidas que deben ser aplicadas a fin de incrementar las posibilidades de empleo para las personas con discapacidad. Y desde el año pasado fue puesto en marcha. Pero ¿cuáles son los resultados obtenidos a la fecha? ¿Y cuáles han sido los importantes avances en materia laboral? No, se ha trabajado con las personas, con personas con discapacidad motora, para ver de qué manera los esquemas metodológicos. ¿Estos talleres todavía no se han ejecutado hasta el momento? Esos talleres, la metodología, se realizó solamente un taller a final de año para hacer la aplicación de la experiencia piloto. Claro, y durante este año, recién. A un año de iniciadas las acciones del Plan de Igualdad de Oportunidades,
y de haber gastado, según señala el plan, cerca de 600.000 soles del presupuesto asignado durante el 2003. Aún se habla de programas pilotos y de futuras capacitaciones, como si el hambre y la necesidad de trabajar podrían sentarse a esperar. Según el INEI, el 56% de la población discapacitada forma parte de la población económicamente activa, es decir, se encuentra en edad de generar ingresos, pero actualmente no tienen trabajo. En el sector trabajo, el presupuesto total del Plan de Igualdad de Oportunidades asciende a 2.904.108 nuevos soles, de los cuales 65% son destinados a realizar visitas inspectivas para evitar accidentes laborales. Pero las acciones que podrían ser la llave hacia la independencia económica, las acciones dirigidas a su colocación e inserción laboral, ocupan un reducido porcentaje. Porcentaje que esperemos sea incrementado y pronto pueda traducirse en menos gente en las calles o en calles llenas de gente productiva.